Hola a todos, espero que se encuentren muy bien con esa energía recargada y positiva. El actor español Mario Casas le hizo un gran desplante a la conductora Galilea Montijo. El guapo y polémico protagonista de 3 metros sobre el cielo y el barco, el actor Mario Casas se encontraba en la Ciudad de México en los días pasados promocionando un nuevo proyecto llamado Instinto. Sin embargo, algunos medios señalan que al parecer al actor ya se le subió la fama, pues le hizo un gran desplante a la conductora Galilea Montijo. Instinto es una serie de televisión que será promovida fuertemente por la plataforma digital de Amazon Prime. El personaje principal es Marco, un hombre atractivo, millonario y muy inteligente, papel que será interpretado por Mario Casas. La historia girará en torno al propietario de una empresa automovilística en pleno auge a la que numerosas compañías internacionales sueñan con echar mano. Sin embargo, Marco es un lobo solitario que no está dispuesto a enamorarse. El género de esta nueva propuesta de entretenimiento pretende ser erótico. Veamos si una vez más Mario Casas logra sorprender a sus millones de seguidores en el mundo como lo hizo hace algunos años con la película 3 metros sobre el cielo y la serie El barco. Los encargados de la producción de Instinto se encontraban realizando diversos eventos en la Ciudad de México para promover el proyecto. Asimismo, el reparto también acudió a las televisoras mexicanas para darse a conocer un poco más. Al respecto, mediante el programa Con Permiso, conducido por Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel y Marta Figueroa, dieron a conocer que Mario Casas visitó el foro de hoy, pero que en todo momento estuvo acompañado por sus escoltas, quienes no dejaban que nadie se acercara a él. El periodista Pepillo Origel indicó que Mario Casas llegó a Televisa a promover Instinto, pero que llegó con un esquema de seguridad y que nadie se le podía acercar, y mucho menos tomarse una foto, que hasta la misma Galilea Montijo preciosa le dijo: "Una selfie por favor", y que luego llegó una güera que andaba de metiche y les dijo no, no y no, comentó el periodista de espectáculos. Por su parte, Marta Figueroa narró que el histrión estuvo de acuerdo con todo lo que decía la mujer que impidió a Galilea Montijo acercarse a él. Incluso la periodista dijo molesta: "Pero a ver, niño, estás viendo que Gali es la estrella de la televisora y de veras no te tomas una foto con ella, ella es la estrella de México", agregó Figueroa. Durante su visita al país, el actor de 33 años fue señalado por muchos de sus fanáticos mexicanos como una persona inaccesible, pues al percatarse que algunas personas querían tomarse fotos junto a él, decidió huir de la presentación de la serie. Como ya lo había mencionado antes, que un artista está donde está es gracias a sus fans, a sus seguidores, que son los mismos que te dan esa fama y éxito. Por lo tanto, merecen respeto. Que no se olvide que las malas acciones también te pueden pasar factura en un futuro y que la fama no es para siempre. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita y compartir. Gracias.